Think I need some Visine, just wanna be known. But I don't know myself, wanna be seen. But I just keep hiding, I want the green. But my soul worth more than my dreams. Flesh acting rowdy, vision been cloudy. Think I need some Visine. I can't see straight. Man in the mirror think he great. Mistakes cost a pretty penny, so I started living like a cheapskate. And I just wanna be known by you. This life is a fight. Learn kung fu. Hold up, guard your heart, you guard your life. The ghost in me, no poltergeist. I right my wrongs by doing right. The turn up life is overhyped. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver esta increíble forma. Y pues gente, ya me encuentro aquí con mi pana. Nos va a comentar más a detalle de esta increíble camioneta clásica. ¿Qué año es esta camioneta para empezar? Bueno, pues la camioneta es del 49. ¿Ya? 49, pero siempre que nos preguntan, redondeamos y decimos que es del 50. Ya. Entonces, se puede quedar en 50. Chéverazo. ¿Qué tiempo le tienes ya a esta camioneta? Nosotros tal vez la tenemos unos 8 o 10 años, porque antes teníamos una Ford Panel a la cual le cambiamos por esta, y pues yo creo que unos 8 años está. Alrededor de 8 años, chévere. Pero obviamente vacila por donde vaya, llama la atención por donde vaya. Justamente estábamos rodando las dos camionetas y llaman la atención por donde vaya. ¿Qué tipo de motor tiene esta camioneta? Motor V8, el exacto, creo que es el 200 algo, no recuerdo muy bien. V8 original, todo lo de esta camioneta es original, es una locura todo. Claro, sí, gente, como pudieron apreciar en el interior, volante de madera, palanca con acabados de madera, tiene partes cromadas, el interior es del mismo color de la carrocería, o sea, increíble. Incluso los vidrios tienen la huellita de Ford, sí, claro. Para que ustedes puedan ya darse cuenta del nivel de camioneta clásica, que es una conservación muy muy increíble. ¿Qué tipo de recuerdos o experiencias tienes con esta camioneta? Recuerdos, experiencias, más que nada ahorita que estabas diciendo todas las miradas que rodamos. Mi papá, o sea, siempre voy sentado donde tú estás, y ya. Mi papá va manejando. No le manejo mucho yo a esta camioneta. Y a mi papá le encanta pitar. Le ya. Encanta estar manejando. Y va con el pito. Pip, 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 pip. Y o sea, al principio es como que full chévere. Porque la gente te regresa a ver de por sí. Encima más porque va como loco pitando. Pero ya después de unos 10 minutos, como que te sientes tan atosigado de que haya tantas miradas encima de ti. Entonces es súper bonito, justamente como decías cuando veníamos sí. Las dos, el sonido de las camionetas. Eso es increíble. La gente no está acostumbrada a ver esto. La gente no está acostumbrada, y pues cuando uno pasa por la calle, la gente de edad adulta. Ellos aprecian. Ellos aprecian más estos autos que nadie. O sea, ver rodar para la gente adulta un carro de estos es increíble, gente. Un sueño, loco. Sí, o sea, un sueño. Y más aquí que nos encontramos en el sur de la capital, ¿no? Aquí en el sur la gente les aprovecha, les encanta ver esos autos, ya que aquí no se ve mucho. But I just keep hiding, I want the green. But my soul worth more than my dreams. Flesh acting rowdy, vision been cloudy. Think I need somebody, I just wanna be known. But I don't know myself, wanna be seen. But I just keep hiding, I want the green. But my soul worth more than my dreams. Flesh acting rowdy, vision been cloudy. Think I need some Visine, just wanna be known. ¿Qué proyecto tienen al futuro? ¿Hacerle esta camioneta? ¿Algo más? Proyecto a futuro. Más que nada, no está tan fina como nosotros quisiéramos que esté. Hay algunos detallitos que hay que pulir. El volante ya está con algunas cosas aquí, algunos detalles, claro. Cromados que hay que pues cromar de nuevo, como ya tiene sus edades. Más que nada ahorita nosotros estamos con un proyecto de un Mustang del 74, el cual mi papá me lo regaló por mis 18 años, yo estoy en los 19. Entonces estamos con todas nuestras energías encima de ese Mustang. Claro. Queremos que el Mustang salga. Después del Mustang, yo creo que mi papá le va a hacer algo a esta camioneta, porque hay que pintarle también. Como nosotros no la tenemos bajo un techo, la pintura se quema. Claro, obviamente, siempre al pasar del tiempo, toda pintura va a tener sus detalles. Exactamente. Obviamente. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos, manteniendo original todo. Mi papá así siempre es. Me ha inculcado lo del original. Entonces, en el Mustang y en este, original todo, 100%. Claro, como debe de ser. Es una camioneta americana, pura sangre se podría decir, gente, sí. Es una Ford increíble.
casi de las primeras generaciones que salieron de las Ford, por eso pueden apreciar la forma de la carrocería, se asemeja mucho a los cochecitos de madera que habían antes de Ford. Entonces ellos mantenían esto, este estilo, bajar las líneas, las curvas, la agresividad que tiene en el frente, que es una belleza. Ya vamos a escuchar rugir un poquito también el motor, que eso es increíble en un V8. Ahí le prendemos. Sí, gente, no olviden quedarse hasta el final del video. To tolerate it, yeah. The golden era music has faded, you can't debate it. Even now when I play it, I'm holding out for the feeling, for emotional connection or even spiritual healing. Hands up to the ceiling, if you hear me then say amen. Some of y'all got goals and wishes but ain't got a plan. I got the blueprint from KRS and J-Diz, 17 albums, 18 is on the way. I think I'm burnt out, everybody turned up and they keep it lit, I can't keep up with it. I'm too articulate, even if I start to mumble, I was nice and polite before Kendrick was humble. Aw damn, here I am, waiting on the smoke to clear. When the dust settle, I'ma still be the dopest here. I got the passion for the music, but it's dying now. This my third. Y pues gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con las camionetas clásicas. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y compartir para continuar con esta sección de autos clásicos en Ecuador. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Llame urma juca, porque una ricuca, manguita mi cuca, con antigrar came hasta one run a tu cuspa. Hoy hemos vuelto más runas que nunca. Llame urma juca, porque una ricuca, manguita mi cuca, con antigrar came hasta one run a tu cuspa. Hoy hemos vuelto más runas que nunca.